Amarte y aceptarte tiene que ver con tus abuelas. El amarte y aceptarte como mujer tiene mucho que ver con tus abuelas. ¿Y qué tienen que ver las abuelas aquí? ¿Qué tiene que ver mis ancestros en este tema? Mucho, demasiado. A veces creemos que nosotros solos podemos resolver los problemas. A veces creemos, no, yo soy sola, me corto la sangre de mi padre, de mi madre y me voy a andar por el mundo, me voy cambio de ciudad, me voy cambio de papá, me voy cambio de mamá y mi vida la voy a hacer yo, porque no le voy a hacer caso ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis abuelos, ni a nadie. Y voy a empezar a hacer mi vida yo. Es mentira, porque así estés en la Patagonia, así te vayas para lo más lejos del mundo entero, llevas contigo tus genes, llevas contigo tu sangre. Tendrías que hacerte una transfusión de sangre y te haces una transfusión de sangre y te transfieren todos los genes de esa otra familia, toda esa otra historia. Entonces, el amarte y aceptarte como mujer tiene mucho que ver con tus abuelas. Tus abuelas, tus bisabuelas, tus ancestros y más nosotras las mujeres. O sea, tenemos mucha desvalorización. Es muy difícil aceptarnos tal cual. Mira, tal cual. Cuando digo tal cual, es sin la base de maquillaje, es sin ir a la peluquería. Es así como viniste al mundo, naturalmente bella. Pero no es tan complicado, porque siempre nos mandaron a peinar, siempre nos mandaron a arreglar. Si vas a salir en la televisión, tienes que arreglarte, ponerte una máscara, para poder aparentar que tú eres bella y enseguida por la noche llegas cansada, te quitas las pestañas, te quitas la peluca, te ves calva y es una lucha diaria y entonces se te cae el pelo, pero no, te pones la peluca porque no aceptas que estás calva, pero no, te pones pestañas postizas porque no aceptas que se te cayeron las pestañas y es una lucha por pelear y por verme joven y es una lucha por ser más bella, pero ¿cuál más bella? ¿Cómo vas a tener autoestima si no te aceptas y cuando te miras en el espejo no te quieres y te vas y te pones, no, yo no voy a hacer eso porque tengo que primero ponerme el traje de la rana Renner para aparentar que soy un tieso muy majo? Déjese ridícula. Deje de ser ridícula, que si usted no se quiere, ¿cómo la va a querer su marido? No, es que es imposible. Entonces, hoy vamos a trabajar para amarte y aceptarte como mujer. Tienes mucho que ver con tus ancestros. Esto es ancestral. Esto es un problema que tenemos nosotros que resolver. ¿Cuál es el trabajo de nosotras? El trabajo de nosotras es diseñar cuál es la mujer del futuro. Venir aquí a hoy, ya hoy llegó la mujer del futuro, hoy está aquí. Entonces voy a traer esa niña berrinchuda, esa niña caprichosa, esa niña que no se ama, esa niña que no se quiere, esa niña que vive renegando, esa niña que vive pidiendo cariño, que no se acepta, que no se quiere. ¿Por qué? Porque cuando estaba chiquita antes de nacer, la abuela dijo, no quiero más niños. Y si fuiste la segunda, peor. Y si fuiste mujer, peor. Porque cuando yo nací, los privilegiados eran los hombres. Esos eran los que llevaban el apellido. Esos eran los hombres. Necesitamos hombres. Las mujeres no las querían tanto. No nos neguemos. A nosotros las mujeres no nos querían tanto cuando llegamos a las familias. El primer hijo tenía que ser hombre. ¿Por qué? No sé, todavía no he entrado a estudiar eso, pero es más, voy a estudiar eso. Mira, está interesante el tema. ¿Por qué? ¿Quién sabe de ustedes por qué los hombres querían que el primogénito fuera hijo, hombre? Y enseguida el segundo quería que fuera hijo. ¡Ay, es mujer! ¡Oh, my God! ¡Qué encartada! Nos vamos a pegar con esta mujer. Ahora empieza a tener hijos. ¡Qué encartada nos vamos a pegar con esta mujer! El sexo de la mujer no ha sido aceptada. Hay mujeres en el trabajo, oh my God, como son de chismosas, como son de conflictivas, como son de... El amarte y aceptarte como mujer tiene que ver con las abuelas. Entonces, eso vamos a trabajar hoy. Ayúdame a compartir el video y pasamos al problema.
que tenemos nosotras las mujeres de ser aceptadas. ¡Ay, claro! Usted no se acepta. Usted se pone... Se le cayeron las pestañas. ¡Ay, necesito unas pestañas largas, bonitas! Necesito 5 bases de maquillaje para no verme. Para no verme. Necesito la máscara para taparme. Necesito ponerme el voto. Necesito operarme. Porque así como estoy arrugada y vieja, no funciono. Necesito ir a peinarme, porque así crespo, no se ve bien. Tienes que peinar, porque es que vas a salir en la televisión. ¿Entiende? A manejar una imagen falsa. Deja de ser falsa. Marimelda, ¿me estás diciendo falsa? Sí. Sí, vivimos en la falsedad de la falsedad. Y ponemos nuestra cara más linda para la cámara. Pero no sacamos los secretos y esos secretos nos están comiendo. Y los secretos son los que quedan codificados en el ADN, está comprobado científicamente. Shhto, no cuente nada, que me violaron. Shhto, no cuente nada, que me atracaron. Shhto, no cuente nada, que el hermano suyo es ladrón. Shhto, no cuente nada, que a esa mujer la violaron y ese niño que trae fue no deseado. Pero vea, shhto. No cuente, ¿ok? No cuente que a usted la violaron cuando era pequeña, pero eso no lo cuente. No cuente que usted tuvo abortos. No vaya a contar que tuvo abortos. ¿Cuántos abortos has tenido? Yo nunca he abortado, pero viviste abortando. ¿Y sabes una cosa? Eso queda en el inconsciente. El aborto queda en el inconsciente. Y te pones gorda porque traes 3 o 4 abortos encima. Los libros de más, las libras de más de esos abortos. Oh my God, es que si supieras toda la importancia que tiene esto. Pero bueno, ay, Marimelda, ahorita me estaba pensando, no ha llegado ninguna de mis chicas, no han llegado sino hombres. Hola Felipe Cortés, ¿cómo estás? Ah no, por aquí ya está Vini, ah no, pero yo creo que Vini es hombre. Bueno, ayúdenme a compartir, compartamos. La sabiduría se comparte, señores. Se comparte. Vamos a ver en qué grupo. Grupo de apoyo mutuo, personas con baja autoestima. ¿Qué tal si trabajamos la baja autoestima? Yo creo que las mujeres tenemos que trabajar mucho la baja autoestima. Estamos desvalorizadas totalmente. Muy desvalorizadas estamos las mujeres. No nos aceptamos como somos. Nos queremos disfrazar. Nos queremos poner pelo largo porque el pelo se nos cayó, entonces nos ponemos 50.000 máscaras, nos vamos y nos operamos la cara para poder no vernos tan viejas, no aceptamos la vejez, no aceptamos la edad, vivimos en la no aceptación. Eso es un problema muy grande. ¿No ves que cuando te quitas la máscara llegas cansada, llegas desgastada? ¿No ves que cuando te quitas las máscaras te miras en el espejo y no te gustas? ¿Y sabes qué pasa cuando te miras en el espejo y no te gustas? ¿Sabes qué pasa? Pasa que generas... Ay, ¿dónde está? Mira, no encuentro cada... No encuentro... Esto es todo un proceso. Les cuento que no encuentro, estoy compartiendo. Este es el reto de hoy. Hola Marcela, ¿cómo estás, mi prima hermosa? ¿Cómo estás? Estoy aquí compartiendo. El amarte y el aceptarte tiene mucho que ver con las abuelas. ¿Tus abuelas te querían cuando naciste? ¿Fuiste la segunda y toda la familia dijo, ay no, cómo así otro muchachito, yo no quiero sino la primera, el primero nieto y que sea hombre, porque si es mujer, no me la traiga? ¿Fuiste la segunda, embarazo no deseado? Pregúntele a su mamá, a ver si a usted la querían cuando estaba chiquita. Pregúntele a ver si su abuela dijo, ¡ay, qué rico, van a ser otra hija y va a ser mujer, qué emoción! Vamos a ver, pregúntale. Esos son secretos. ¡Ay, no, mija, yo a usted la quería mucho! Mentiras, mentiras, que a nosotras las mujeres no quería que naciéramos nosotras las mujeres. ¿Por qué? Preguntémosle a los hombres que saben. Los hombres yo creo que sí deben de saber.
Desarrollo personal, espiritualidad y autoayuda. Vamos a poner esto acá. Bueno, señores y señoras, ahora estaba pensando, estoy hablando de autoestima. Yo, María Imelda Cardona, estoy hablando de autoestima. ¡Hola! La mujer futurista. Esta es la mujer del futuro. Así se habla. Gracias, hombre, por apoyarme. La mujer futurista. Imagínate, Iván, gracias porque tengo con quién conversar y me encanta poder hacer esto. Con una conversación. Imagínate que hoy estaba, les cuento, que estaba hablando, bueno, el amarte y aceptarte como mujer tiene mucho que ver con tu transgeneracional. Entonces, ayer habíamos hablado qué es transgeneracional. Entonces, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer y cómo yo lo entendí, para que nos pongamos al día con las personas que no han entrado todos los días o que no vieron el video ayer. Entonces, este es el transgeneracional. Ahí. Está como... Deme un segundito que es que tengo aquí algo que la mujer del futuro cocina. Ok, es que se me... Ya. Bueno, ayer vimos que fue... Ayer vimos este tema y es lo que es el transgeneracional. Entonces entendí, mi entendimiento fue que el transgeneracional tiene que ver con el traslado de la información y se pasa a través de los genes. Generación transgeneracional. Entendí que yo, María Imelda Cardona, y vos, Iván, y todas las personas que hay en este momento, tenemos la información en los genes de todos nuestros ancestros. Eso es transgeneracional. Listo, eso aprendí yo ayer, en el video de ayer. También aprendí que es como esa información se traslada, que son las creencias, los programas y sobre todo los secretos. Está comprobado científicamente que lo que tú guardas y queda así en secreto, tus hijos lo van a revelar. El árbol familiar siempre se provee de genes y paradigmas para bien o para mal. Exactamente, ingeniero. O yo no sé si eres ingeniero. Ahí dice Iván. Te voy a decir Iván. Listo, Iván. Gracias, Iván, por ayudarme y por compartir esos conceptos porque me parece que nos están ayudando muchísimo. Gracias, Iván. De verdad que el árbol familiar... siempre me provee de genes, siempre provee de genes y paradigmas, para bien o para mal. Entonces, lo que no se dice, a usted la violaron cuando era chiquita, vea. No le vaya a contar a nadie que yo fui violada, y menos de su papá, porque pasa que pasa, menos de su tío. El tío me violó cuando yo estaba chiquita, pero no le cuente a nadie. Es más, no cuente. Calladita se ve más bonita. Es que quedé en embarazo de 13 años y eso era inaceptable. Entonces tuve que abortar. ¡Oh! ¿Y por qué abortó? Porque no lo permite mi casta, no lo permite. ¿Cuántos secretos? Mi hermano es ladrón, pero vea. No le cuente a nadie, cierre la boca, que es que mi hermano es ladrón. Y como él es ladrón, no. ¿Y sabe qué? Imagínese que mi hermano se puso a jugar cartas y perdió todo. Pero venga, le cuento.
Entonces mi hermano se fue a jugar y estuvo jugando a los caballos y perdió todo y vendió las fincas de los abuelos, que esas fincas los abuelos la habían cultivado han sido herencia y mi hermano por el juego las perdió, pero eso no lo cuente a nadie porque entonces como vivimos aquí en el pueblo nos van a echar de la tribu, nos van a echar o nos pueden matar, pero todos son secretos. Venga, espere. Y entonces imagínate que la hija de la muchacha del servicio es de mi papá, pero no le cuente a nadie porque mi mamá no sabe. Pero todos nos hacemos los idiotas. Todos vivimos contando chismes. Y por eso somos chismosos, porque todo lo hacemos callado. Secretos. ¿Y sabes qué pasa con estos secretos? Estos secretos, lo que la boca no dice, lo que la boca no dice, lo expresa el cuerpo con enfermedades, con gordura. ¿Cuántos abortos tengo encima? Por eso estás gorda. Mínimo 5 libras que no puedes bajar y eso fue un aborto que tu inconsciente no sabe. Los abortos se cargan en el cuerpo. Es pecado. No sé, pero científicamente está comprobado que eso queda en el inconsciente. No, que es que yo tengo libre albedrío de que aborto o no aborto. No sé, no me quiero meter en ese tema, pero sí sé que entre tu cuerpo hay 5 libras de más que luchas y luchas y luchas por bajarla y no puedes. Tengo una tía que heredó el gusto por el juego de cartas, igual que mi abuelo, y sorpresa. Se endeudó, claro. Y entonces se endeudan igual y perdió todo. Es un programa, son programas. Y esos programas vienen en el ADN. Cuando usted menos piensa, hace lo que su bisabuela hizo y usted no entiende por qué actúa de esa manera. Pero lo repites. Y si no fuiste aceptada y si no fuiste querida, lo repites. Y si al pelo cuando yo estaba chiquita me decían que crespas nos veíamos muy feas y que nos veíamos desordenadas y que parecíamos unas brujas, nos peinaban con agua panela y nos limpiaban la cara así para que quedara bien peinada. Y yo decía que no me gustaba que me peinaran, no quiero que me peinen. Y si usted me quiere así, está bien. Y si no, no me importa, pero es que yo soy la que tengo que empezar a quererme. Pero no, porque usted tiene que ir al trabajo y tiene que ir en una perfección. ¿Cuál perfección? Ya me enojé. Entonces, esas creencias, esos programas, ¿de dónde vienen? Y fuera de eso, esta es una casta. Yo lo entiendo de esta manera, Iván. Esta es una casta o es una tribu, porque cada familia es una casta y es una tribu. Cada familia tiene su propio programa, tiene su propia información y luego se van y se consiguen otra familia que tiene otra información. Y luego hacen un cruce de genes y aparece la María Imelda, pobrecita María Imelda. Hija, ¿les cuento mi historia? Bueno, claro que ya algunos la saben, pero no la saben, porque esto nunca lo había visto desde la perspectiva del transgeneracional. Es importante que revivas tu historia. Entonces yo necesito revivir mi historia. ¿Por qué? Porque tengo muchos programas inconscientes. Tengo muchos programas inconscientes. Listo. Pero antes de contar la historia, viene la parte que tenemos que leer. Porque la lectura nos ayuda a entender. Vamos a leer hoy. Mira, estamos trabajando
la atención como activador de memorias celulares. Entonces estamos trabajando este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Hola Luz, ¿cómo estás? Una tribu compartiendo genes entre ellos mismos puede y es problemático en las generaciones subsecuentes. Claro. Entonces nosotros compartimos los genes. Entonces estamos estudiando este libro, que esta es la guía que estamos teniendo para la mujer del futuro. ¿Cómo llegar a ser la mujer del futuro? Entonces, dice, ¿cómo romper con tus cadenas ancestrales? ¿Quieren aprender a romper las cadenas ancestrales? Eso sí se romperá. Vamos a ver. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se pueden romper? Vamos a leer. Listo. Listo. Mira, para que rompas este recuerdo, esas cadenas ancestrales y programas en tu código genético, es necesario que empieces a propiciar un cambio. Y este cambio se da cuando aprendes a conectar la mente con el corazón. ¡Ay, otra vez! ¡Ay, qué pereza! ¡Otra vez conectar esa bendita! ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Ay, no! No, no, no. Es que esto no es fácil. ¡Otra vez vuelve el corazón! Lo voy a poner rojito. Ay, rojo. Para que puedas romper con todos los ancestros, tienes que conectar la mente. Entonces, démosle la manito aquí, una manito a la manito, y le vamos a dar la manito al cerebro. Oiga, pues, ¿cómo le parece el corazón arrastrando al cerebro? ¿No le parece muy bacano? ¡Qué emoción! Ya no le voy a hacer caso a la razón, le voy a hacer caso al corazón. Es que yo no sabía, a mí me dijeron siempre que no le hiciera caso al corazón, que supiera de la razón. Entonces, por esto es que me ha tocado reinventarme. ¡Ay, entonces me tengo que reinventar! ¡Claro! Reinvéntate, mujer del futuro. Deja de arrastrar con esas cadenas de tus ancestros, de tus abuelas, de las abuelas que no se quisieron, de las abuelas que no se valoraron, de las abuelas que permitieron abusos, de las abuelas que permitieron que las maltratara, de las abuelas que les permitieron las infidelidades, permitieron abusos, permitieron... Pobrecita las abuelas, yo ya soy abuela. Yo no quiero que la mujer siga sufriendo tanto. Yo no quiero que la mujer siga tan desvalorizada. Yo necesito hacer un trabajo como abuela. Entonces, por eso es que me ha tocado reinventarme. ¿Y qué reinventarme? Re es volver al corazón. ¿Ustedes sabían que re es volver al corazón? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y qué es un invento? ¿Una mujer que no existe? Así de simple. Inventar es que no existe. Inventar. Estoy inventando. ¿En dónde? ¿Cómo invento? Con la mente. Así se inventa. Con una bombilla. ¿Y cuántas pruebas tengo que hacer? Mire a ver cuántas pruebas tiene que hacer. Tiene que reinventarse. Es más, la mujer del futuro ni siquiera usted la conoce. Usted misma ni siquiera se conoce. Es una mujer tan linda, es una mujer tan hermosa, es una mujer que se ama tanto y que trabaja desde el corazón, pero vos misma no la conoces. ¿Por qué? Porque tenés anclado toda tu memoria celular y entonces tenemos que recodificar el ADN. Por eso estamos trabajando transgeneracional. Por eso es que me ha tocado reinventarme con esta nueva tecnología y con herramientas para hacer toda una revolución del conocimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una revolución. Soy una revolucionaria, pero es una revolucionaria del corazón. Voy a revolucionar todo desde el corazón, así, así, sí, sí, vamos a hacer una revolución, pero desde el conocimiento, mujeres educadas, por eso tenemos que leer,
Claro, es que la lectura es la primera gimnasia del cerebro. Tenemos que hacerle gimnasia al cerebro. Espérate que por aquí tengo una imagen que me encanta de del cerebro. Mira, así como fui a piscina. ¿Qué le pasa? Así como fui a piscina. Así como fui a piscina, también tengo que hacerle gimnasia al cerebro. Mira, ejercitarlo. Mujeres, a trabajar el cerebro, vea, aquí haciéndole gimnasia al cerebro. Hágale gimnasia, mi amor. ¿Cómo se hace gimnasia? Me encanta. Me encanta. Ay, me encanta. Es que me estoy reinventando. Ave María, mija, tenemos que ser revolucionaria. Ponga, haga el ejercicio a ese cerebro, carajo. Ponga a trabajar el cerebro. Y quiero de manera consciente, oiga pues, quiero de manera consciente que estamos trabajando también. Estamos trabajando en algo que se llama conciencia. Y que es conciencia. Es unir piezas con conocimiento. Y quiero de manera consciente participar de este movimiento. ¡Ay! Las mujeres estamos armando un movimiento. Sí, estamos armando un movimiento. Estamos armando un movimiento. Anhelo que seamos innovadoras en esta nueva tendencia, donde podemos integrar nuestra mente con el corazón. Siento que cuando integras la mente con el corazón, te conviertes en un ser humano. Ay, miren qué cosa más linda lo que yo escribí para mí en el pasado. Ay, me emocioné. Mira, siento que cuando integras la mente con el corazón, te conviertes en ser humano y que dentro de ti está Dios. Él te da la capacidad para hacer que todo sea posible. Sí, definitivamente está comprobado científicamente que para inventar debo de ser. ¿Qué es lo que necesito para inventar? La creatividad. Un ser creativo inventa. Un ser apasionado. Tengo que apasionarme, que se me convierta apasionado, apasionada. Por eso todos los días a las 11 y 11 estamos aquí. Y tengo que ser un ejemplo. Aprendemos el cerebro cómo aprende con el ejemplo. Estoy hablando de autoestima y me vas a decir, María Imelda, deberías de salir maquillada, peinada, arreglada. No, y no lo voy a hacer. Y si me aceptas así, bien, y si no, no me importa. Ay, como es de grosera. Sí, es que me estoy hablando a mí misma. Estoy hablando conmigo. No estoy hablando con usted, estoy hablando conmigo, porque resulta que el autoestima nos enseñaron a no querernos tal cual somos y nos enseñaron a querernos. ¿Cómo nos vamos a querer si no nos aceptamos? ¿Cómo me voy a querer si me pongo una caja de maquillaje por la mañana, voy y me maquillo y cuando llego a la casa por la noche llego tan cansada a quitarme la peluca, a quitarme el maquillaje, a quitarme los tacones, a quitarme las tetas que me las puse postizas, a quitarme todo lo postizo y en qué quedo yo? En una vil rata, en una vil mujer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo sé de qué estoy hablando. Y más nosotras las mujeres, que queremos parecernos a la modelo bella y hermosa que aparece en la televisión. Y nos queremos parecer a todas las mujeres que son imposibles. Y no nos aceptamos como nosotras somos porque queremos ser como la otra. Pero la otra también vive más maluco. Porque vive tan falso y es tan falsa. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Vamos a ver qué aprendieron hoy. Hola Elsa María. ¡Ay, llegó Luisa! ¡Bravo! Llegó Luisa. Lo dejo, la dejo por el momento. Debo de ir a mi madre. La veo más tarde en el futuro. ¡Ay, qué cosa más linda! Gracias, Iván. Nos vemos en el futuro. Gracias. Iván dice,
No se debe en parte tu ausencia como ser. Podemos evolucionar sin romper mis orígenes. Creo que tenés razón, está bien. Se debe. Lo que pasa es que la mente tiene que entender que está rompiendo con algo, pero es una metáfora, es verdad. Podemos evolucionar sin romper mis orígenes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que. Es básico porque yo no me puedo romper la sangre. ¿Cómo me rompo la sangre? Me tendría que cortar las venas y si se me sale toda mi sangre y me hago una transfusión de sangre, no se puede romper la sangre. Tenés toda la razón, es verdad, así es. Una tribu compartiendo genes entre ellos mismos puede y es problemático en las generaciones subsecuentes. Claro, nosotros compartimos el transgeneracional. Entonces, ¿qué aprendí yo? Ayer aprendí que el trans quiere decir trasladar la información de esta semilla, se trasladó a esta y esta semilla que eres tú o que soy yo, entonces esta semilla trae información, trae creencias, trae programas, trae secretos de su tribu o su casta de donde nació. Ahora, como tu semillita, para que tú nacieras, hubo dos semillas de diferentes castas, entonces tú traes programas tanto de la casta de tu mamá como de la casta de tu papá. Y luego, tus hijos, tú, Luisa, eres la madre del futuro porque tú todavía no tienes hijos. Y tú, Vanessa, eres la madre del futuro porque todavía no tienes hijos. Pero Adriana, Gladys y yo y Lupita somos las abuelas del futuro y las bisabuelas del futuro y las tatarabuelas del futuro. Entonces, ¿qué papel vamos a desempeñar nosotras como abuelas, como madres del futuro, de los hijos del futuro? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras con este ADN? ¿Qué vamos a hacer? Porque ellos van a repetir lo que nosotras no nos hicimos cargo. Entonces, esto va a pasar de generación tras generación y los hijos, los bisnietos, los tataranietos y toda mi descendencia va a arrastrar con los programas que yo, María Imelda Cardona, no fui capaz de resolver. Eso fue lo que aprendimos ayer. Ahora, ¿qué vamos a aprender hoy? María Imelda, ya aprendimos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a empezar a hacer una activación del ADN cuántico. ¿Cómo te parece? Eso se me hace agua a la boca. Porque estoy trabajando el término cuántico que me encanta. ¿Y qué tiene que ver el cuántico con el transgeneracional? Todo. Vamos a trabajarlo. ¿Quieren trabajarlo? Aunque mi mente ya, cuando la mente entiende los conceptos, entonces te presta neuronas. Entonces yo ya veo que yo ya entendí que es transgeneracional. Les voy a leer un poquito acerca del transgeneracional. ¿Les parece? Para poder, vamos a trabajar. Sigo con el tema. Porque nosotros estamos trabajando esta frase. Si estás viviendo en la carencia, en la enfermedad, en la depresión, es porque aún no has purificado la decodificación del transgeneracional. Entonces, ya entendimos qué es transgeneracional. ¿Me puedes escribir qué entendiste como transgeneracional antes de pasar al siguiente tema? Entonces, ¿qué es transgeneracional? ¿Qué es transgeneracional, como lo entendió tu mente, no como está en el diccionario? Me hace el favor. Transgeneracional. No me lo vaya a escribir como está en el diccionario, porque si me lo escribe como está en el diccionario, usted está haciendo una réplica, está haciendo un copy. Usted lo tiene que escribir como su cabeza lo entiende. Porque si usted lo escribe como su cabeza lo entiende, quiere decir que su cerebro lo entendió. ¿Entendió?
Bueno, voy a escribirlo como yo lo entendí, ¿ok? Cuidadito, no me vayas a hacer trampa. No me vayas a hacer trampa. ¿Qué es transgeneracional? A ver, yo lo voy a escribir como yo lo entendí. Escriba pues en su cuaderno, me haga el favor. Y ahorita me pasa la foto por WhatsApp. Si no me pasa la foto por WhatsApp, eso, Gloria, Gloria, bravo, bravo, Gloria, Gloria. ¿Usted no está en WhatsApp con nosotros? Adicióneme, por favor, en WhatsApp, Gloria. Mira mi WhatsApp. Para que me pase la foto. Gloria. ¿Dónde estoy? Gloria, aquí te voy a poner mi WhatsApp para que me pases la foto. Tienes que escribirlo en tu cuaderno. Para que tengamos un diario, nosotros vamos a tener un diario. El diario de las mujeres. Ah, bueno, entonces no importa. ¿Me puedes pasar la foto? Ah, no, no tengo WhatsApp. No, es que si me enredo diciéndote, creando otro grupo en Facebook. Está bien, no importa, ya lo escribiste. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Ah, yo iba a escribir que es transgeneracional. Transgeneracional, a ver, ¿qué entendí yo de transgeneracional? Es trasladar. Información a través de los genes generación. Transgeneración. Y en esa información están todos los programas todas las creencias los secretos. Esos son los más peligrosos. Cuidado con los secretos. Mucho cuidado con los secretos. Eso es lo que heredamos de nuestros ancestros, exactamente. No el tuyo. Ah. Ay, qué risa. Ahí está mi WhatsApp. Me coloca, soy Gloria, adicióname al grupo, por favor. Creemos y secretos. Los secretos son los que más peligro tienen, por favor. ¿Cuál es el? ¿Qué es transgeneracional? Escriba, por favor, me hace el favor, escriba, 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 escriba. Luise, es lo que heredamos de todos nuestros ancestros. Exactamente, es lo que heredamos de todos los ancestros. No me da, no me da, no me da. ¿Cuáles son los secretos? ¿Qué es lo que más hace daño? Vea, no sé si ayer les dije que se vieran una película en Netflix que se llama Mar de Plástico o Mar Plástico. Recuerdo que es Mar Plástico. Y ahí en la película ustedes se van a dar cuenta de cómo los suicidios. ¿Cuáles son los secretos? Vamos a poner, ¿cuáles son los secretos de tu familia? Vayan escribiéndome, ¿qué secretos? Bueno, uno de ellos es el aborto. Yo oficialmente no digo que aborté. Yo no voy y pongo en el Facebook una foto de un aborto en la clínica de abortos. ¿Ustedes lo han visto? Estoy abortando.
Aquí estoy en la clínica de abortos y yo estoy con mi amiga acompañándola. Un selfie en la clínica de abortos. Ustedes han visto, nadie hace selfies en clínicas de abortos. O bueno, yo todavía no estoy así como muy. Estoy en bancarrota. ¿Quién cuenta que está en bancarrota? Nadie. Bancarrotas. Tengo deudas, le debo al señor de la esquina, le debo a este, le debo a este, le debo a este, le debo a este. ¿Qué hace uno? Se esconde deudas. A ver, síganme escribiendo. Secretos, hijas, hijas ilegítimas. Esa es mi hermana, pero no la reconozco. Yo lo tengo, yo lo he vivido. Mi padre tuvo una hija con la muchacha del servicio. Mi padre tuvo una hija con la muchacha del servicio. Pero eso no se cuenta. Cuidadito. Y todo el mundo lo sabe y todo el pueblo lo sabe. Es que yo no soy virgen. Perdí la virginidad cuando tenía 15 años, pero me conseguí un novio a los 18 y que él ridías para decirle que yo no soy virgen. Eso es un secreto. Y ustedes, las mujeres, antes nos teníamos que casar vírgenes. Ay, no, qué horror. Es más, a una les cortan clítoris. Ay, no, 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 me estoy metiendo con temas muy complicados. Es que no soy virgen y ahora yo qué voy a hacer y mi esposo me va a dar. No, eso póngase algo rojo para que saque sangre. O sea, pura mentira. Es que somos unas falsas. Maltrato. ¡Ay, abuso! ¿Cómo le parece? Abuso sexual. Abuso sexual. Se lo voy a poner con abuso sexual. Este sí me. Este lo voy a poner así. Abuso sexual. Eso lo viven los niños. Qué pecado, las niñas. Los niños también son abusados sexualmente. El abuso sexual, eso no se cuenta, y menos si fue del tío, del abuelo o del bisabuelo o de la tía o la muchacha del servicio. No vaya a contar eso, que las muchachas del servicio también abusan sexualmente de los niños, pero eso no lo cuente porque son secretos. Son secretos. ¿Qué más? ¿Qué más recibimos? Recibimos infidelidades de los esposos y de las esposas, no solamente de los esposos, infidelidades. ¿Cómo les parece los que van y juegan y pierden todo y se endeudan juego? A ver, ¿qué más? Ayúdenme. Gracias, Gloria. Te voy a entrar al grupo para que me pasen la foto, por favor. Que mucho cuidado que no me pasen la foto y verá. Carajo. Carajo. Vamos a adicionar. Hola, yo apenas estoy aquí ya. No, 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 no. Vamos a adicionar a Gloria. A ver, Gloria. Ay, tan linda. Gloria de Argentina, hola. Gusto. Qué gusto, Gloria. Añadir a contactos. Nuevo. Gloria. Gloria, ¿qué apellido eres? Mart. Mart de Argentina. Bienvenida, Gloria. Argentina. Bienvenida a mi grupo. Ya te voy a colocar. Hola, ok. Y en el grupo lo que hacemos es que colocamos las fotos de lo que nosotras escribimos y ahí pues eso nos sirve de retroalimentación. Añadir. Vamos a añadir a Gloria. Quedaste añadida. Gloria. Gloria, bienvenida. Gloria Mart, de Argentina.
Bienvenida, Gloria, al grupo. Aquí vamos a darte la bienvenida. Hola, Gloria. Una bienvenida. Hola. Bienvenida. Bienvenida al grupo. Bravo. Bravo. Bueno, ahí tenemos mujeres como Vanessa, que tiene 28 años, como Luisa, que tiene, no, perdón, Vanessa tiene 27, Luisa tiene 27, yo tengo 53, Gladys tiene 53, Adriana tiene 44, Milena tiene 30 y pico. O sea, somos unas mujeres que queremos progresar y que queremos tener autoestima y que queremos ganarnos. Y tenemos dos hombres que son Gilberto y Joel, que son unos hombres que apoyan a las mujeres, mejor dicho, nos aman, nos adoran. ¿Sí o no? Bueno, miren lo que aprendí yo hoy. Ok. ¿Yo qué aprendí hoy? Esto fue lo que yo aprendí hoy. Un placer desde Argentina. Muchas gracias. Listo. Miren lo que aprendí hoy. No entiendo, yo estoy, es que uno le da dos golpecitos y ya. Bueno, ¿yo qué aprendí hoy? Primero, estoy haciendo una activación del ADN cuántico, pero para yo hacer una activación del ADN cuántico necesito entender qué es el transgeneracional. ¿Por qué? Porque el transgeneracional es trasladar información a través de los genes. ¿Y dónde están los genes? En el ADN. ¿Y por qué es cuántico? Porque estoy hablando de generación tras generación. Porque es cuántico? Porque estoy hablando de información. ¿Por qué? Porque son programas, porque son creencias y porque son secretos. ¿Cuáles secretos? Como abortos, bancarrotas, deudas, hijos ilegítimos. Todo el pueblo lo sabe, menos la señora, y la señora se hace la boba, la que no sabe, porque está desvalorizada y porque le da miedo quedarse sola sin marido y porque cree que tener un marido y separarse es malo, porque la descomulgan del pueblo, porque usted si se separa de su marido en el pueblo, la iglesia le quita la comunión y usted no se puede comulgar. Y entonces cuando va a misa hace el ridículo porque todas las santas y hipócritas van y se comulgan, pero usted no puede porque usted se separó y la descomulgan. Y no estoy hablando mal de la iglesia, pero es que es la realidad. Entonces, como yo sí me separé, porque yo me separé del papá de mi hijo y soy una mujer, yo soy descomulgada de la iglesia. Yo ya fui a la iglesia y le dije, padre, yo me quiero confesar. ¿Y sabe qué me dijo el padre? No se puede confesar, mi amor, porque usted está en pecado. ¿Y quién le dijo a usted que yo estoy en pecado? Porque me separé del papá de mi hijo, pero si yo no podía vivir con él, si yo vivía tan maluco, si yo le estaba dando un infierno a mi hijo que tenía 5 años y yo era una mamá que estaba sufriendo de maltrato emocional. Y el papá de mi hijo era un neurótico y vivía bravo a toda hora y no me quería como yo era y no me aceptaba. Entonces, por mi hijo, yo tenía que aprender a aceptar el maltrato. Y entonces, porque me separé, usted me descomulga. A mí no me comulgan. Yo no puedo comulgar en la iglesia porque soy separada. Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ay, Señor, esos son programas, esos son programas, esos son creencias. Entonces yo llevo en mi vida y llevo en mí en el peso de la mujer separada. Entonces yo no me separo del marido para que en el pueblo me reconozcan como la gran señora hija de quién. Me da rabia, me va dando una rabiecita, me va dando una rabiecita tantos programas que tenemos. Son demasiados. Es demasiado dolor el que tenemos en esas memorias. Ay, es que hay mucho tema por hablar, Luisa. Y entonces no, entonces tienes que abortar porque estás muy joven.
Y no puedes tener ese hijo todavía porque ¿qué dirán los demás? Entonces tiene que abortar para que sea aceptada en la sociedad. No puede tener hijos tan jóvenes. ¿Cuántos abortos? Pero estos son secretos. Nosotros no nos hacemos selfies con abortos. No nos hacemos selfies yendo a donde el juez para la bancarrota. No nos hacemos selfies con las deudas. No nos hacemos selfies con las hijas ilegítimas de la familia. No son aceptadas. No la acepto. Yo no la acepto. No la quiero. A mi hermana media no le hablo. ¿En serio, María Imelda? Sí, me cae mal. Pero lo estás diciendo en público, sí, porque ya va a dejar de ser secreto. Por eso, el hacer consciente este programa de los antepasados, vivo mi realidad y cambio para bien. Exactamente, Gloria. Así es que yo lo estoy entendiendo. Por eso lo estoy haciendo público. María Imelda, ¿te estás metiendo en un problema? No. No me estoy metiendo en un problema, no, porque estoy haciendo público los secretos y cuando yo expreso los secretos, ya no cargo con ellos y yo modifico para sanar. Exactamente, Gloria, así es, pero no, es que cuando uno se hace selfies con abuso sexual, o sea, yo no he visto que un abusador sexual se haga un selfie con la niña que está violando. No. Eso se esconde. Y usted cuidadito le dice a su mamá que yo la estoy violando. Le hago esto y le hago esto y le hago esto. Porque, ese es otro secreto. Maltrato, no. Ay, la culpa. Ay, ¿cómo se llama? Gloria, ayúdame a ver que de pronto vos sabés. ¿Cómo se llama cuando yo te violo y enseguida tú no puedes contar? ¿Cómo se llama eso? Oh, my God. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo lo escribo? Es que se me olvidó. Yo tengo que escribirlo. Yo te violo y no lo puedes contar. Cuidadito, chito. No, se me fue la palabra. Amenaza. Ah, ya sé. Y enseguida la amenazo. Chantaje. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esa es la palabra que voy a usar acá. Chantaje. Y enseguida hay un chantaje. Exactamente. ¿Qué aprendí yo hoy? Aprendí mucho. Aprendí demasiado. ¿Cuántos años tengo? 53. Pero usted, Vanessa, tiene 27. Entonces usted apenas está empezando a vivir. Y usted, Luisa, amenaza. Exactamente, amenaza. Chantaje, amenaza. ¿Cuánta amenaza recibimos del mismo jefe? Si usted no sale conmigo, la echo del trabajo. Y la pobre muchacha, como necesita trabajar, se vende sexualmente al jefe, porque el jefe la amenaza. ¿Cuánto no se vive? Es que yo soy el jefe. Usted emocionalmente, yo quiero salir con usted, la quiero invitar a comer, pero me la voy a comer. Así de simple. Quiero tener sexo con usted, pero usted trabaja conmigo, vea. Calladita se ve más bonita. Y la pobre muchacha, porque necesita el trabajo, se deja abusar sexualmente del jefe. Pasa así, pero esos son secretos. Eso no se cuentan, están en las redes. El marido me pegó, maltrato físico. Ah, otro secreto. No, ya sabe que voy a llenar esto de secretos. Vamos a seguir hablando. Entonces, ¿qué aprendí yo hoy? Y me escribes qué aprendiste hoy. Yo voy a decir lo que yo aprendí y voy a hacer un resumen. Pero antes déjenme que me están tocando la puerta. Un segundito. Escríbanme qué aprendieron que yo ya también les voy a escribir. Denme un segundo.
Bueno, listo. Yo voy a colocar lo que yo aprendí. Yo aprendí. Entonces, yo aprendí que transgeneracional, voy a escribirlo. Aprendí. Transgeneracional es trasladar la información a través de los genes y pasan de generación tras generación. A ver, yo aprendí que el transgeneracional es trasladar información a través de los genes y pasan de generación tras generación. Eso es lo que yo entendí. ¿Qué más? Gloria dice, yo entiendo que es importante desprogramar todo lo heredado y ser uno, cambiar y hacer consciente para no trasladar esa información que no me deja crecer. ¡Eso! ¡Bravo, Gloria! Gloria, andas, tienes buena información. Vamos a ver qué aprendió Luisa. Me encanta. ¡Bravo! Me gusta porque tenemos que aprender a tener definiciones por nosotras mismas y que nuestro cerebro lo entiende. Cuando Luisa escribe que los genes van generación tras generación y que el transgeneracional es trasladar información, ya Luisa ya le cae el 20. Por eso aprendemos trasladar la información nueva que quiero, exactamente. Entonces, si nosotras como mujeres, porque es que somos nosotras las mujeres las que tenemos que hacer el cambio, yo ya no le voy a pedir más a mi esposo que me ame, yo me voy a amar. Yo ya no le voy a pedir más a mi hijo que me ame, yo ya me voy a amar. Yo ya no le voy a pedir más a mis nietos que me amen, yo ya me voy a amar. Yo ya no le voy a pedir a nadie que me ame, yo ya me voy a amar. Y si yo me empiezo a amar, empiezo a generar una nueva información. Exactamente, podemos generar una nueva información. Pero eso hay que hacerlo. ¿Cómo se hace? Con la activación del ADN cuántico. Esto es lo que vamos a seguir trabajando. ¿Qué herramientas estamos utilizando para trabajar esto? Estamos utilizando la herramienta que dice, estamos haciendo una purificación. ¿Qué es purificar? Purificar. ¿Qué es purificar? Purificar es limpiar. Es lavar. Y es dejarlo como antes estaba. Es como en mi esencia. Mi esencia es linda. Yo tengo una esencia hermosa. Entonces yo la tengo que purificar. Y tengo que hacer una limpieza transgeneracional, como dijo el ingeniero, que me parece que es muy importante, que no tenemos que cortar, no es cortarme las venas. Lo que pasa es que lo vamos a hacer metafóricamente, listo. Vamos a ir por partes. Dice, y agregaría, el amor nos ayuda. Claro, querernos a nosotros mismos, no vivir por otro, sino por uno mismo. Exactamente, Gloria. En lo que leímos ahorita, el amor por mí, el amarte y aceptarte como mujer tiene que mucho que ver con tu transgeneracional, exactamente. Y Luisa dice, desprogramar lo que ya no quiero para poder dejar la herencia que quiero a mis herederos. ¡Ay, yo te voy a abrazar! ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¡Yo te amo! Tan linda. Luisa, tú eres mi hija. Tengo muchas hijas y tengo que trabajar mucho con la mujer porque ustedes son mis hijas, ustedes son mis herederas.
Ustedes son mis herederas, ustedes son mis hijas. Gloria, perdóname que te pregunte, pero ¿cuántos años tienes? Yo tengo 53. Si tú tienes 35 años, yo soy tu mamá. Y también soy tu abuela. Y también soy bisabuela. Y también soy esa ancestra del futuro. Es esa mujer. ¿Qué tipo de mujer quiero ser en el futuro? ¿Qué herencia le voy a dejar a mis hijos? Yo soy la mamá, ya no soy la mamá del futuro, porque yo ya tuve mi hija. Yo te amo más amor, tan linda, hermosa. Gracias por regalarme a una mujer tan hermosa como tú. ¡Ay! ¡Qué cosa más hermosa! ¿Sabes qué estamos haciendo? Aquí vamos a activar el corazón. Este corazón. ¿Sabes quién es el corazón? El corazón es el banco donde llega toda la sangre de nuestro cuerpo, toda la sangre que bombea, llega al corazón. El corazón es el banco. Es el banco donde está el amor. Pero lo que fluye por todo mi cuerpo, entonces se llama ADN. Y estamos haciendo una decodificación. Bueno, entonces mañana vamos a trabajar, ¿qué? ¿Qué vamos a trabajar mañana? A ver, vamos a ver. Mañana vamos a trabajar la frase que dice, si estás viviendo en la carencia, en la enfermedad, en la depresión, es porque aún no has purificado la decodificación transgeneracional. Entonces, purificar. La decodificación transgeneracional. Entonces, mañana lo que vamos a ver es, esta semana ya vimos. ¿Qué es purificar? Es limpiar. ¿Qué es purificar? Es volver a su estado natural. Luisa, tú eres una semilla, que eres una semilla, eres una flor divina, preciosa, una mujer maravillosa, una hija de Dios, una cosa hermosa. Pero esa mujer viene con uno en el ADN, viene con una información que nos tenemos que purificar, nos tenemos que limpiar. Y ya vimos que es transgeneracional. Entonces, ¿qué vamos a ver mañana? Vamos a ver decodificación. ¿Para qué? Para poder hacer una activación del ADN cuántico. Pero vamos por partes. ¿Cómo les pareció hoy toda esta información? Y los que estén viendo la grabación, si me lo pueden escribir y si no, me pasa la foto, por favor, en WhatsApp. Vamos a pasar la foto a WhatsApp. ¿Sí o no? Que está muy bacano el ejercicio, Luisa, de pasar la foto a WhatsApp. ¿Cómo les parece? Vamos a pasar la foto a WhatsApp. Esta es lo que aprendí yo hoy. Hoy aprendí. La mujer del futuro aprendí que. Somos mujeres educadas, excuse me. Gracias por agregarme. Soy Gloria, un saludo desde mi bella tierra argentina. Bienvenida, Gloria. Soy Joel y vivo en Barcelona. ¿Viste que Joel es muy lindo? Él es hermoso, Joel. ¿Viste? Ya, Joel, ya te había recomendado. Ya te había recomendado. Lo mismo que Gilberto también es muy querido. Son hombres que apoyan a las mujeres. Ay, tengo 55 años, entonces somos abuelas, somos mamás. No importa si tienes o no tienes hijos, no importa porque de igual manera. Ya podemos, ya tenemos esa edad. Bueno, mañana nos vemos, mañana continuamos. Luisa, gracias por participar.
Bueno, nos vemos mañana, que mañana ya tengo que irme por allá. Tengo que ir a hacer una diligencia. Mañana nos vemos a las 11 y 11. I love you, te quiero mucho. Chao. A ver, vamos a ver qué escribió Luisa. El ejercicio es mucho más productivo cuando escribimos. Claro, por eso es que yo insisto, escriban, 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 tengan su cuaderno. Es que no es lo que yo digo, es lo que mi mente entiende. El ejercicio es mucho más productivo cuando escribimos. Un abrazo para todos, los quiero mucho y me encanta que nuestro grupo crezca día a día. Claro, es que nuestro grupo es hermoso, divino, precioso. Y vamos a ver, gracias Luisa, porque me estás ayudando mucho cuando compartes tu cuaderno. Me ayudas mucho porque yo veo que Vanessa también lo está haciendo, Adriana también ya lo empezó a hacer. Y Gladys también lo está haciendo. Entonces, acuérdate que nosotros aprendemos, por ejemplo. Pero bueno, mañana nos vemos. Chao. I love you. Chao.